Lisa presenta. hola 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 cómo están esto es giant metal robot yo soy eric contreras espero que se encuentren todos bien en sus casas en sus oficinas en sus autos en donde quiera que ustedes nos estén dando el placer de su audiencia en donde quiera que ustedes estén escuchando este programa solamente puedo decirles gracias y hola 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 hoy vamos a tener algunas noticias para ustedes vamos a estar platicando sobre eh, lo más nuevo que tiene que ver con Star Wars y con otras cosas, en fin, vamos eh, directo si les parece bien a las noticias ñoñas, venga Hola, 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 estamos de regreso y vamos a comenzar con el programa de hoy. Déjenme nada más quitar un pin que se me cayó. Lo acomodo después. Bueno, vamos a darle pues entrada al programa del día de hoy. ¿Cómo les va a todos? Bueno, eh, durante este fin de semana se dio eh, la convención de videojuegos, eh, pues, que en estos momentos ya sin la. Sin la presencia de E3, esta se está convirtiendo en la más grande eh, Pues experiencia de videojuegos que existe en la industria, que es la game, GameScore. A ver, ¿cómo se llama? Es que luego se me, se me va la onda con los nombres. Chun eh. Chun Bueno, ahorita sale el nombre. Total, que durante este evento se dio eh, el trailer del de nuevo juego de Indiana Jones y el Gran Círculo. Y pues se dio el anuncio de que justamente este juego va a salir para el PlayStation 5 entonces quizás este fue el anuncio más importante que salió de Opening Night Live eh, la decisión de Microsoft de lanzar el esperado juego de Xbox de Machine Games Indiana Jones y el Gran Círculo en el PlayStation 5 unos meses después de su lanzamiento en Xbox y PC en el último es el último juego propio de Xbox que da el salto a la consola rival tras el lanzamiento de Bird y grounded de obsidian hi-fi rush de tango game works y sea of tips de rare a principios de 2024 en junio microsoft anunció que el próximo doom the dark ages de id software también se lanzará en playstation 5 el próximo año durante ah, ah, se llama, ya, ya sabía, pero bueno. Durante una transmisión en vivo de Microsoft Gamescom 2024, el jefe de Xbox, Phil Spencer, respondió a una pregunta específicamente sobre la decisión de llevar Indiana Jones and the Great Circle al PlayStation 5 y lo que significa para otros nuevos lanzamientos de Xbox próximos. En respuesta, Spencer señaló el lanzamiento aparentemente exitoso de los cuatro juegos de Xbox en plataformas que no son Xbox y el impulso que han disfrutado al volverse multiplataforma. Y dijo, nuestras franquicias se están fortaleciendo, nuestros jugadores de consola Xbox están más altos este año que nunca. Esto dijo Spencer. Así que lo miró y digo, está bien, nuestros números de jugadores están aumentando para la plataforma de consola. Nuestras franquicias son más fuertes que nunca. Fundamentalmente, Spencer agregó que el impulso multiplataforma de Xbox se trata en parte de traer más dinero al negocio de juegos de Microsoft. Obvio con la presión ahora sobre la entrega después de la exorbitante adquisición de 69 mil millones de dólares por parte de Microsoft del creador de Call of Duty, Activision Blizzard, el año pasado. Dijo Spencer, manejamos un negocio. Definitivamente es cierto que dentro de Microsoft el listón está alto para nosotros en términos de la entrega que tenemos que devolver a la empresa. Porque recibimos un nivel de apoyo de la empresa que es simplemente asombroso. Y lo que podemos hacer. Entonces miro esto. ¿Cómo podemos hacer que nuestros juegos sean lo más fuerte posible? Nuestra plataforma continúa creciendo en consola, en PC y en la nube. Será simplemente una estrategia que funcione para nosotros. Bueno. Esta es la nota y ahora les voy a dar mi opinión efectivamente obviamente eh, hemos estado viendo de diferentes fuentes de papeles que se metieron en el en, 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 en juicios que se han tenido eh, por el por los monopolios de, de, de Microsoft etcétera que al Xbox a la a la plataforma en sí a la consola de plano no le fue tan bien en esta guerra de consolas de plano el PlayStation 5 eh, la 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 destrozó por completo bueno no la destrozó sino que es mucho mucho más eh, el consumo de la plataforma de la consola de PlayStation 5 que de las dos eh, consolas de Xbox juntas Viendo esto, desde estos documentos que se mostraron en, en, en la corte, se había visto que el verdadero negocio de Xbox no está en la venta de consolas, ni siquiera está en la venta de, de los juegos en sí, sino en, el, eh, en la licencia. En la licencia de estos juegos, en la licencia de la consola y eh, pues básicamente... Ese es el negocio. Si tienen un juego como Indiana Jones, que puede llegar a ser uno de los eh, juegos eh, pues más importantes del próximo año, puede ser uno de estos juegos que llegue a contender a juego del año, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, eh, la, la compañía de Microsoft va a obtener muchos mayores ingresos. Si el juego no es exclusivo para Xbox, porque Xbox es una consola que no ha generado tantas ventas como si ha generado PlayStation 5. Entonces, hagas, ha, haz de cuenta. Xbox eh, tiene 100 millones de usuarios, pero PlayStation 5 tiene 200 millones de usuarios. Si vendes tu juego de, de, de Indiana Jones en Xbox, solamente va a llegar a 100 millones de personas. Pero si vendes ese, ese mismo juego, se lo vendes a la gente que juega a PlayStation, entonces. tu juego potencialmente ahora le llegará a 300 millones de personas. Y obviamente eso es más, 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 más money. Money, money, money. Always funny, It's a rich man's world. Tu, 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 tu. Entonces, obviamente, ahí está el dinero, ahí está el billete, y obviamente, pues ahí se deben concentrar todos los esfuerzos, por lo menos actuales, de eh, la plataforma y de Microsoft. Y además, después de haber gastado chorro 800 mil dólares en eh, comprar eh, Activision, total. Que digo por lo menos eh, de momento porque obviamente eh, ya tiene que llegar la nueva generación ya tiene que venir eh, las nuevas consolas se, se ven se, se, se sienten deberían comenzar a, a pues a, a generar algún tipo de rumor para eh, pues que la gente empiece a decir oh my god vamos a juntar todo nuestro dinero y gastárnoslo en un eh, Xbox quién sabe cómo se llame la próxima generación en un PlayStation 6 y cosas así por el estilo no entonces eso es en lo que estamos a futuro pero para llegar a ese futuro se necesita billete, y para generar ese billete vamos a prostituir a Indiana Jones. ¡Sí! Y bueno, eh, en mi siguiente noticia que les voy a comentar en estos momentos, eh, ustedes eh, saben que ya salió Alien Romulus. La película de Alien Romulus ya se estrenó en los cines de toda la nación. El fin de semana pasado, me parece y pues eh, vaya tiene buenas eh, tiene buena aceptación tiene buenas críticas eh, dice la gente que es más de lo mismo pero no hay absolutamente nada de malo en tener más de lo mismo dentro de la franquicia de alguien en el sentido de que pues, eso es lo que queremos ver queremos ver humanos corriendo escapando de estos monstruos alienígenas que aparecen desde hace 20 años, 30 años, 40 años, el tiempo que sea. Pues todas las películas son principalmente lo mismo. Humanos corriendo del alien. Y esto es lo que nos da eh, con creces esta película. Básicamente es, un, eh, es una carta de amor a la nostalgia de Alien aparecen muchas eh, referencias justamente a la primer película de Alien y a la segunda porque justamente Alien Romulus se sitúa en el en medio de estas dos cintas. Alien Romulus ocurre unos 10 años después de la primer película de Alien y unos 20 años antes de la secuela Alien. Chuchuchu. Total, Alien Romulus llegó a los cines el fin de semana pasado con críticas positivas y un fuerte comienzo en la taquilla. Pero un aspecto de la película ha dejado un sabor amargo en la boca de algunos espectadores. En concreto, aproximadamente a mitad de la película, y ahora tengo que dar una alerta de spoiler. Alerta de spoiler, alerta de spoiler. ¡Wii, wii, 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 wii! Vamos a dar un pequeño spoiler de la película que no me parece que sea tan, tan grave, pero bueno. A mitad de la película se presenta un nuevo sintético llamado Rook. Tiene la apariencia de tan, 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 Ian Holm. Chan, 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 chan. En la película original de Alien de 1979, Holm, el actor que falleció en el año 2020, interpretó al traicionero androide Ah. Pues bien, eh, esto ha inspirado algunas reacciones apasionadas en línea que eh, argumentan que el uso de CGI para replicar la apariencia de un actor fallecido es irrespetuoso, que es poco ético, que bla, 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 que es una adición que distrae, que es innecesario en la película, etc., etc., etc. La realidad es que todo esto eh, llegó para quedarse, esta tecnología llegó para quedarse, los actores CGI llegaron para quedarse, por mucho que la gente chille, por mucho que la gente llore, por mucho que la gente diga ay no, eso es irrespetuoso por mucho que armen panchos, la realidad es que esta tecnología CGI de actores eh, de actores CGI llegó para quedarse, ya sea que sea completamente un actor CGI o que sea un actor maquillado con efectos visuales la cuestión es de que esto llegó para quedarse el director eh, Fede Álvarez defiende la inclusión diciéndole a The Hollywood Reporter al eh, periódico The Hollywood Reporter en una nueva entrevista que fue el director de Alien Ridley Scott quien realmente quería ver otra versión del personaje de Home obviamente hay que, eh, cuando te encuentras con una crisis, hay que echarle la bolita a otro. Y qué mejor que echarle la bolita al creador original de Alien. Ah, ¿verdad? Porque si lo dice Ridley, pues tiene que ser bueno, tiene que ser cierto, porque él es el creador de toda la franquicia. Entonces, si tú crees que Ridley Scott está mal, entonces el que está mal eres tú. O algo así por el estilo, ¿no? Total, eh, dice, fue injusto que nunca más se usara la imagen de Ash. Lance Henriksen ha sido usado muchas veces. Michael Fassbender ha hecho, ah, lo ha hecho, es decir, ha hecho el, el, al, al andoide vaya, varias veces, dijo Álvarez. Haciendo referencia a otros sintéticos que han reaparecido en esta serie. Entonces, cuando comenzamos a pensar en la imagen de este personaje con Ridley, iba a ser un torso y una cabeza lo que construiríamos. Y no tenía en ese momento la imagen de un actor eh, act en activo actual. Ridley Scott fue quien llegó y dijo Ah, mmm, oh. Pues eh, para mí Ash siempre fue el mejor. Necesita regresar. Y entonces, según esta entrevista a The Hollywood Reporter, el equipo de Alien Romulus recibió la aprobación también de los herederos de Home para incluir su imagen en la película. El personaje fue construido en Romulus utilizando una combinación de efectos prácticos CG, no sé, Computer Graphics, gráficos de computadora, y tecnología de, arti de inteligencia artificial, Deep Fake. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ahora todo, uh, todo el mundo y en todas partes está la inteligencia artificial. En fin, Álvarez dio más detalles en otra entrevista reciente con Los Angeles Times, diciendo que habían hablado con la viuda de home, Sophie, quien sintió. Que le hubiera encantado ser parte de esto, pues obviamente a todo el mundo eh, pues nos gustaría eh, formar parte de, de las películas, aunque ya hayamos muerto, que nuestro legado siga vivo. Y si le llega algún dinerín, si le llega un, eh, un chequecito a nuestra familia, si nosotros estamos muertos, pues también no es algo malo. Bueno, eso es lo que opino yo. Dice Álvarez, dice Álvarez, lo hicimos todo con mucho respeto y siempre con la autorización de la familia, sus hijos y su viuda, quienes dijeron nos alcantaría volver a ver su imagen. Esto comentó el buen Fede, Fede Álvarez, a la prensa. Guau, Pues ahora vamos con otra nota. Si les parece bien. Y es que resulta que el buen Francis. Francis Ford Coppola. Y su película eh, Megalópolis. Pues eh, hacen de nuevo encabezados. Porque resulta. Pues que. Frank. Eh, le metieron eh, ahí algunas mentirillas al tráiler de Megalópolis. Resulta que un nuevo tráiler de Megalópolis, el apasionante proyecto de Francis Ford Coppola que se ha estado gestando durante décadas, adopta un enfoque sin tapujos para criticar a los críticos que critican los trabajos anteriores del cineasta. El verdadero genio, dice la narración en la parte superior del tráiler, a menudo se malinterpreta. Ay, 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 ay. Está, o sea, está muy bien cuando uno, como aficionado, cuando uno, como amante del, del, del cine, dice: me, me gusta mucho el cine de Francis Ford Coppola. Creo que esta persona es un genio. Es un. Genio como director, es un genio como productor, es un genio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el propio director, cuando la propia eh, publicidad del proyecto dice el gran genio, eso lo siento yo bastante, bastante gacho, bastante sobre, sobrevendido. En fin, no me, no, me, no me gusta a mí que, 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 que pase esto, pero pues, ¿qué puede uno hacer? Total, que lo que sigue en el tráiler es un desfile de citas negativas atribuidas a algunos de los críticos de cine más famosos de la industria, que critican, por ejemplo, al padrino, Apocalipsis ahora y Drácula de Bram Stoker. Esta es una estrategia de marketing intrigante, sin duda, y hace que Megalópolis sea esencialmente a prueba de críticos. Dice: ¿Cómo se pueden creer las críticas negativas de Megalópolis cuando se equivocan tanto con tantas otras películas? Y es exactamente regresar a la misma eh, cansada cosa de, de, de siempre sobre las críticas y sobre todos estos eh, asuntos de las películas, y es que uno debe forjarse su propia opinión, uno debe eh, tener la propia conciencia de qué es lo que está viendo, de qué es lo que está eh, dentro frente de, de, de su pantalla de qué es de lo que está siendo testigo. Uno debe hacerse o tomar la responsabilidad de llegar a una idea, forjarse una idea de lo que está viendo y no todo el tiempo estar dependiendo de, de las críticas y de la gente y de la opinión de los demás. Porque la opinión de los demás no siempre eh, coincide con la nuestra dos somos personas muy diferentes con eh, eh, bagajes culturales muy diferentes con opiniones diferentes con formas de vida eh, abismalmente diferentes y entonces no a todo el mundo no todo el mundo va a encajar a fuerzas en la opinión de otro por eso muchas veces les digo ay sí que rotten tomatoes que esta película está, por, está eh, en 28 no sé está podrida bla 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 etcétera etcétera lo primero que digo es rotten tomatoes es un sitio web de entretenimiento y nada más no es, no es un no es eh, un eh, motivante o no es un eh, nivelador real de las opiniones de la gente Simple y simplemente es un sitio web de entretenimiento que ha, se ha demostrado constantemente y muchas veces que eh, ha sido pagado. Es decir, que ha tenido críticas y que ha tenido eh, pues eh, récords, eh, calificaciones mucho más positivas en películas que son bastante malas porque les ha dado billete el estudio y esto no tiene absolutamente nada de malo eh, al final del día Rotten Tomatoes es un negocio y tienen que eh, pues mantener su sitio web a, al día tienen que mantener eh, pagados a sus a sus críticos comprados y entonces pues está bien no hay que creer siempre en las críticas de los demás, hay que tomarlas como un referente. Decir, ah, todas estas personas dicen que está mal la película, pero voy a verla yo a ver si tienen razón. Eso es lo mínimo que uno debería hacer cuando está viendo las películas, es darle el privilegio de verla para ver si tú coincides con la opinión general o no. Y es que, bueno, al menos yo eh, generalmente no coincido con la, con la opinión de los demás. En fin, eh, total. Hay un problema con esas críticas que aparecen en el tráiler de Megalópolis. Y esto es que, eh, que no son críticas reales. Son críticas eh, que, que nadie dijo, que nadie puso pero que este tráiler toma como si fueran reales. Como Volter describió y verificó, casi todas las citas del tráiler parecen estar mal atribuidas en el mejor de los casos y completamente inventadas en el peor. Después de que se descubriera esto, Lionsgate emitió el siguiente comunicado a eh, el sitio Variety disculpándose y confirmando que el tráiler había sido retirado. Y dice: Lionsgate retirará de inmediato nuestro tráiler de Megalopolis. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los críticos involucrados y a Francis Ford Coppola y a American Sotropy por este error inexcusable en nuestro proceso de revisión. La zurramos, lo sentimos. Y bueno, a mí no me parece mala esta eh, campaña publicitaria, de hecho me parece genial, me parece muy buena, muy, muy buena, sobre todo para las nuevas eh, generaciones que están idiotizados con el Rotten Tomatoes, que vean que, las crítico, que los críticos se equivocan, que las películas pueden ser buenas. Que justamente uno es el que tiene que tomar su decisión. Lo malo de esto es que utilizaron, vaya, pues nombres de críticos reales. Yo hubiera hecho todo esto con, con nombres ficticios. A final del día, ¿quién, ¿quién conoce a los, a los críticos famosos de cine? Unos dos o tres eh, realmente te dejan huella, pero todos los demás, ¿quiénes son esos güeyes, no? Entonces yo hubiera puesto puros nombres eh, apócrifos con, este, con esas eh, reseñas negativas y el trailer estuviera tranquilamente y tan bonitamente puesto como si nada. Ah, pero como pones nombres reales de críticos reales y les pones una crítica que no les corresponde a ellos o que realmente nunca emitieron de forma... Eh, abierta al público e ahí es entonces cuando lo se ven forzados a retirarlos porque inclusive inclusive podrían ser eh, acusados no de, de pues de estar diciendo cosas que no son ciertas ¡Yun, yun, yun, yun! escándalo total como señala el sitio Vulture, una de las críticas que aparece en forma más destacada en el tráiler que luego fue retirado es de Pauline Kael de The New Yorker. Una crítica tan famosa que se rumoreaba que había sido la inspiración para la película descartada de cuento interatino de Movie Critic. Bueno, ella es citada diciendo que el padrino se vio disminuida por su lado artístico. Por un lado, Google ni siquiera tiene registro de que alguien haya utilizado esa frase antes. Pero en segundo lugar y más importante, a Kael le encantó el padrino y le encantó su secuela y le encantó el padrino part parte 3. Y bueno, esta frase no se encuentra en ninguna de las críticas entusiastas de ninguna de las dos películas. Hey. Total que a partir de ahí la cosa se pone más rara. Si bien Andrew Sarris de The Voice fue menos efusivo con el padrino, nunca dijo que no sabe lo que quiere ser, como afirma el tráiler. Incluso cuando el tráiler aparentemente tenía razón en cuanto al sentimiento general de los críticos, como es el caso de Rex Reed y la película Apocalypse Now. Las palabras atribuidas no están en su reseña. Como cuando Reed supuestamente lo llamó una basura épica. Según Variety, una cita de Roger Ebert del Chicago Sun-Times, que llama a Drácula de Bram Stoker un triunfo del estilo sobre la sustancia, en realidad es una reseña que fue tomada de Ebert de la película Batman de 1989. Total, que las reseñas no se fueron atribuidas correctamente a los críticos mencionados, son reseñas falsas, son reseñas creadas, muchas eh, personas están diciendo que a lo mejor fueron creadas, generadas, perdón, por, por la IA, así de...

Total que el, lo que esta campaña provocó es que la gente esté hablando de Megalópolis y yo creo que eso es lo importante. Sea buena película, sea mala película, eso lo tendrá que decidir uno mismo en cuanto la vaya a ver en los cines o con su pirata de confianza. Na, 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 bueno. Ahora vamos a hablar de animación porque resulta que El Señor de los Anillos: La Guerra del rohirrim acaba de revelar su primer tráiler. Pues resulta que Warner Brothers ha lanzado el primer tráiler de El Señor de los Anillos. La Guerra de los Rohirrim. Una película animada que sirve como precuela de las películas de acción real de El Señor de los Anillos. La Guerra de los Rohirrim se estrenará el 13 de diciembre, ambientada aproximadamente unos 200 años antes del, de los eventos de la trilogía de El Señor de los Anillos. Esta precuela revela la historia no contada del antiguo gobernante de Rohan, Helm Hammerhand, quien tendrá la voz de Brian Cox. El tráiler nos da una idea mucho mejor de la trama de la película que trata sobre un conflicto sangriento entre Rohan y los Dundelinos. Después de que un matrimonio arreglado entre la hija de Helm, Hera, y el príncipe de las tierras dundelinas, Wulf, fracasa y conduce a la muerte del padre de Wulf, Freca. Wulf declara la guerra a Rohan mientras Helm reúne a su reino la desafiante era puede resultar ser la única esperanza para la supervivencia de Rohan, el señor de los anillos. La Guerra de los Rohirrim también cuenta con la voz de Miranda Otto, quien repite su papel de Eowyn en su papel como narradora de la película. Al igual que El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder de Prime Video, La Guerra de los Rohirrim se basa en gran medida en los apéndices de J.R.R. R. Tolkien de las novelas del de Señor de los Anillos, dando forma a parte de la historia de fondo y los personajes que Tolkien creó para enriquecer el mundo de la Tierra Media. En el caso de Hera, la película profundiza mucho más de lo que Tolkien jamás hizo. En los apéndices de donde se extrae la historia, tenemos a estos personajes masculinos, dibujados de manera bastante interesante. Y luego tenemos este personaje femenino joven que nunca es nombrado y eso fue realmente interesante para mí, dijo la productora Philippa Boyens en una entrevista con la revista People. Sabemos que Helm tiene una hija, sabemos que ella fue central para el conflicto, pero yo y especialmente la guionista Phoebe Gittins, nos sentimos atraídos por ella. Podíamos sentir el peso de ser esa hija sin nombre, lo que despertó inmediatamente nuestro interés. ¿Quién era? ¿Cómo vivía? Y bueno, si te quieres enterar de qué es lo que hizo Hera en la guerra de los Rohirrim, hay que esperar a diciembre, compañeros para poder ver esta película animada, La Guerra de los Rohirrim, el 13 de diciembre de 2024. Bueno, dejando ahora la película de El Señor de los Anillos de lado, Vamos a echarnos un leve, 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 leve descansito y volvemos porque, ah, yo por eso siempre tengo Tang. ¡Jaime! ¡Sí, señora! El niño tiene sed mm. y no hay duraznos. Pero Tang le va a encantar por su gran sabor a durazno no se lo merece quiero más por eso Uy. siempre tengo tang el único con el gran sabor Tank, a frutas Tank, de tang perfecto ahora vamos a hablar sobre Disney porque resulta que Disney tuitea y luego borra un video con los primeros adelantos de Daredevil Red Hulk Iron Heart y más ¡Ah! Disney publicó y luego borró un video promocional que presentaba adelantos de los próximos proyectos del universo cinematográfico de Marvel. Como The Devil Born Again y Captain America Brave New World. When Captain America throws his mighty shield, of those he to, will yield red and the white and the blue come true, when Captain America his mighty shield. Bueno, total que el video que se publicó en línea hoy destaca principalmente el 85 aniversario de Marvel y termina con una serie de avances de lo que vendrá en el futuro cercano a través de Comic Book Club. Eh, es un video promocional con una buena toma de Charlie Cox como Daredevil en el próximo programa de resurgimiento de Disney+, Plus, al mismo tiempo que le da a los fanáticos una mirada decente al equipo heterogéneo de Thunderbolts Asterisco y el regreso de Riri Williams como Ironheart. También incluye el primer vistazo oficial a la cara de Red Hulk de Harrison Ford después de adelantar su apariencia en marketing anterior. Pues no ya salió un trailer con todo Harrison Ford convertido en Red Hulk. Pero bueno, el problema es que aparentemente Disney no estaba listo para publicar el avance del MCU en línea todavía. ¡A ¡Ah, caray! Y si no estaba listo, ¿por qué lo hicieron? El video ahora no se encuentra en ninguna página oficial de Marvel o Disney, lo que genera confusión entre muchos que ya habían visto los clips y lograron captar algunos de sus mejores momentos. Cada proyecto mostrado en el video destacado del MCU también tuvo un momento de, de protagonismo en eventos recientes como la San Diego Comic Con 2024 y la D23. Existe una gran posibilidad de que ya hayas visto gran parte del metraje del video ahora eh, eliminado, ya que las filtraciones de ambos eventos se abrieron paso rápidamente en las redes sociales de los fanáticos, ya sea que buscaran los avances o no. Incluso si miles de fanáticos han visto a Daredevil, Ironheart y Red Hulk antes de hoy, parece que Disney todavía tiene sus razones para mantener las cortinas cerradas. No debería pasar mucho tiempo antes de que cada proyecto regrese de una manera más oficial. Captain America Brave New World llega a los cines el 14 de febrero de 2025. Lo que significa que falta menos de medio año para que veamos el debut completo de Ford como Tadeus Thunderbolt Ross. Daredevil llega casi inmediatamente después con su estreno previsto para marzo de 2025 y Thunderbolts Asterisco el 2 de mayo. 2 de mayo. Y también obviamente se espera que Iron Heart llegue el año que viene. Entonces, total que eh, pues todos estos proyectos, aunque ya los hemos visto, aunque ya hemos visto las imágenes y todo lo que conlleva de ellos, pues tenemos que esperarnos todavía a ver la versión final porque Disney tiene penita. <laughs> bueno, ahora les voy a hablar de libros. ¿Cómo es posible, Eric, que nos hables de libros? Tanta cultura en este programa no es no es eh, normal. Pues sí, resulta que les voy a hablar de el nuevo libro de Witcher de Andrzej eh, Sapkowski porque resulta que ya está terminado. El autor de Witcher, Andrzej Sapkowski, ha terminado el siguiente libro de la serie, que es el primero desde 2013. Sapkowski reveló la actualización del progreso a Shimerez y dijo que tardó alrededor de dos años en escribirlo. Se sabe poco sobre la próxima entrega, incluso su nombre, aunque llegará a todo el mundo a principios de 2025, después de su debut en Polonia, a fines de 2024. El nuevo libro quizás está relacionado con el cuento Un pequeño sacrificio que cuenta la historia de Gerald de Rivia mientras viaja por el continente con Jaskier después de su primera ruptura con Jennifer de Bengerburg y con la ayuda de la bardo rival Essie Devon, media en una pelea de amantes entre un príncipe y una sirena una seductora Netflix está adaptando esto en una película animada que se llama Sirens of the Deep. Sapkowski sugirió en noviembre de 2023 que su nuevo libro estaba relacionado con esta historia. Essi ha sido durante mucho tiempo un personaje favorito de los fanáticos, por lo que una extensión de su historia probablemente es bienvenida por todas las personas que son fanáticos de The Witcher. También coincide con las expectativas de que el próximo libro contará una historia paralela que no afecta directamente a la saga principal de The Witcher, porque es paralela. Y bueno... Esto se cuenta a lo largo de cinco libros y se adapta a partir de la temporada 2 del programa de Netflix. Este fue el caso con el libro anterior de The Witcher, Seasons of Storm, que se lanzó en 2013 y contaba una historia independiente paralela. La historia de Gerard no solo llega a un final bastante definitivo en la saga principal, sino que ya se ha producido una progresión técnicamente no oficial a través de la serie de juegos de City Project, que se desarrolla en los pocos años posteriores a los libros. Si bien estas son las únicas entradas verdaderamente canónicas en la franquicia de Witcher, el universo ahora ha evolucionado mucho más allá de la serie de libros original a la trilogía de juegos y a varias secuelas y spin-off próximos, se suman también el programa de Netflix, una serie de cómics, un juego de rol de mesa, un manga e incluso un libro de cocina. Chan, chan chan chan. Pum pum pum. Y bueno, como les estaba comentando al inicio de este programa, tenemos noticias de Star Wars porque este programa no sería Giant el Roboto si no habláramos sobre Star Wars. Y resulta que los fans de Star Wars The Acolyte, el acólito, reaccionaron a la cancelación de la serie tras una sola temporada. Los fans de Star Wars The Acolyte han reaccionado en voz alta a la cancelación de la serie tras una, serie, una sola temporada en Disney Plus. La noticia de la cancelación de The Acolyte llegó de la mano de Deadline, cuyas fuentes revelaron que Disney ha decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Esta decisión, que de todas formas Disney aún no ha anunciado oficialmente, llega poco más de un mes después de que se emitiera el final de la primera temporada lo que dejó eh, puerta abierta para una temporada con varios hilos argumentales que no fueron resueltos y muchas preguntas candentes. ¡Sí! The Acolyte generó controversia durante sus ocho episodios, ya que algunas personas l lo alabaron y disfrutaron de sus diversas referencias y cameos, incluida la muy esperada revelación de Dark Plug Gaze, en contraste otros fueron críticos y señalaron problemas con su escritura incohesiva y decisiones inusuales que, en su opinión, no encajaban con Star Wars. Están destruyendo mi infancia. Total, sin embargo, poco después de que terminara la serie, un grupo de fanáticos lanzó una campaña que resultó en que hashtag RenewTheAcolyte fuera tendencia en Twitter. Estas personas, además de una legión de otras, se han sentido frustradas y decepcionadas de que la serie no tuviera más tiempo para encontrar su equilibrio y seguir con su final de suspenso. Pues bueno, eh, hay varias cosas que se pueden eh, platicar sobre este asunto con The Acolyte. Eh, como bien dice esta nota, hay muchas personas, pero muchas, muchas, muchas personas, a las que no les gustó, otros que ni siquiera la han visto, ni siquiera se han tomado la pena de ver un solo episodio, pero lo critican como si fuera eh, apocalíptica esta serie, como si fuera el demonio mismo que se les presentó delante, eh, la acusan de Woke, la acusan de... Vaya, de todas las cosas de las que acusan a, a todas las cosas que no les gustan, de eso la están acusando. Total, que si ustedes han seguido este programa, y yo creo que muy pocas personas siguen este programa, pero de todas formas eh, hago la referencia. Aquí hemos platicado varias veces sobre todo este asunto con Kathleen Kennedy, con eh, los estudios con Lucasfilm y con este proyecto de The Acolyte. Hay eh, rumores de que eh, Kathleen Kennedy, quien es la presidenta de Lucasfilm, incurrió en algunos eh, fraudes eh, económicos para poder tener dinero suficiente para poder terminar esta serie de televisión de The Acolyte, porque para ella, esta iba a ser el nuevo comienzo de Star Wars. Esta serie iba a redefinir eh, eh, pues Star Wars para nuevas generaciones. Iba a redefinir el concepto de la fuerza. Iba a mostrar eh, pues más eh, que hay un universo más grande. Que no todos son Jedi y Sith. Etcétera, etcétera. Total, que sí. Definitivamente esta serie ayudó a redefinir esto. Esta serie ayudó a mostrarnos que no toda la gente que utiliza la fuerza en el universo de Star Wars es Jedi. No toda la gente que utiliza la fuerza en el universo de Star Wars es Sith. Ellos son únicamente dos eh, bastiones, dos eh, grupos dentro de una muy vasta galaxia, dentro de un muy vasto universo. Son como las religiones, exactamente. No todos son mormones, no todos son judíos, no todos son católicos, no todos son cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Total. Que esto provocó escándalos y provocó que mucha gente dijera: Ese no es mi Star Wars, eso no es con lo que yo crecí, malditos sean todos, los maldigo tres veces y total. Que pues ni siquiera se tomaron el chance de explorar la historia, de ver de qué se trata, de ver qué está pasando dentro de ella, solamente porque llega un grupo. Que utiliza la fuerza y son mujeres, todas son mujeres, y eh, pues eh, generan, crean, manifiestan a través de su poder en la fuerza eh, a, a dos eh, seres. Iba a decir seres humanos, pero no sé si sean realmente humanos, son de otra eh, galaxia muy, muy lejana. Total, dos seres humanoides. Le dan vida a seres humanoides. Exactamente de la misma forma en que fue creado Anakin Skywalker en el episodio 1. Y entonces esta historia le da todo, todo el contexto a el episodio 1 y a la leyenda. La. Eh, ¿Cómo se dice? Cuando, cuando alguien ve el, el, el futuro, la, el presagio del el elegido de Star Wars, que vaya, es toda la historia de Darth Vader. Eh, es una historia muy muy buena, es una serie muy buena, vuelvo a repetir, la gente la destrozó, gente que ni siquiera ha visto la serie, la destrozó por completo, gente que solamente conoce Star Wars por las películas o por algunas cosas así, por, por encimita, se quejaron, chillaron y bla, 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 total que... Eh, es lo, lo que yo digo es que nunca le dieron suficiente chance, nunca le dieron la oportunidad a esta serie de definirse como tal, de tener su propio lugar y de pues eh, de determinar. Ahora, según tengo yo entendido y según yo había escuchado desde el principio de todo esto es de que el, el Acolyte, la, la serie del Acolyte, se, se publicó, se, se, se dio a conocer, eh, porque ya estaba terminada. Y porque ya se había dado a conocer y ya se había anunciado en el evento de Star Wars, en la convención de Star Wars a principios de este año. Entonces, ni modo que se echen para atrás y que digan, no, 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 esto no existió nunca, porque justamente Kathleen Kennedy salió y activamente estuvo diciendo varias veces que la serie de The Acolyte ya estaba prácticamente terminada y que iba a salir este mismo año. Entonces... Eh, para no incurrir en un problema eh, pues de publicidad sacaron la serie aunque disney estaba en contra de esta serie disney justamente decía que no no quería eh, perturbar al público exactamente lo que ocurrió no quería que el público no entendiera eh, varios conceptos y varias cosas que, que ocurren en el acólito eso es exactamente lo que ocurrió Mucha gente ni siquiera la captó, ni siquiera le entendió y nada más le echaron eh, pues tierra. ¿Por qué? Porque así es la gente, con la gente que no les con, con las cosas que no les gusta. Total que este proyecto nunca fue concebido, según mi entendimiento, para que tuviera una segunda temporada. Y entonces aquí es cuando me dicen, Eric, estás tonto porque esta serie se quedó en un cliffhanger, se quedó con muchos cabos sueltos y como que en continuará. Entonces no es cierto lo que dices, no es cierto de que esta serie eh, nunca se consideró para una secuela. Y es aquí cuando les digo, la serie, El Acólito, según tengo yo entendido nunca fue considerada para una secuela. ¿Por qué? La historia parece que continúa pues porque es una historia muy grande, la historia de Star Wars no es nada más una serie, no es nada más una película. La historia de Star Wars pues es bastante bastante densa, bastante compleja y tiene diferentes personajes, diferentes cosas que mostrar. Entonces, Mientras que la serie de The Acolyte, según yo tengo entendido, solamente iba a durar una temporada. La historia de The Acolyte, obviamente, iba a tener continuidad, iba a tener secuelas, iba a salir en algún otro proyecto. Sí, esto es a lo que yo me estoy refiriendo. La próxima serie que continúe con la historia de The Acolyte no se va a llamar El Acolito 2 o El Acolito Segunda Temporada. No, no, no. Va a tener otro nombre. No sé cómo, va, cómo se va a llamar. Pero esta historia, créanme, créanme que la historia de Dark Plug Gaze y de cómo eh, se creó Justamente eh, a través de las Midi al buen, al, al buenazo de Anakin Skywalker, créanme que esa historia se va a ver. Créanme que esa historia se va a tomar, se va a retomar. Vamos a ver en acción real a Dark Plagueis. y probablemente veamos a un joven Palpatine. De eso estoy completamente seguro. Esto no significa. Eh, todo eso que estoy diciendo lo vayamos a ver en eh, una segunda temporada de Del acólito, porque obviamente eso se terminó. Y se termina desde la historia misma. Es que la gente no ve nada. La, la, la gente nada más habla por hablar. Porque eh, toda esta historia trata de que el aprendiz, o más bien eh, el renunciante de Sid, porque él, él, él fue aprendiz de Darth Plagueis, pero ya no es su aprendiz, renunció a su maestro y por eso está buscando él, él mismo, su propio aprendiz, está buscando a su acólito. Justamente la serie eh, se termina en que el acólito ya dejó de ser acólito y se convierte en aprendiz. Entonces, no puede ser, eh, si ya no hay acólito. La serie no se puede llamar, no se puede seguir llamando El Acólito. Así de sencillo. Entonces, si te dicen que no va a haber segunda temporada del de Acólito, es algo obvio porque ahora la serie se tiene que llamar El Aprendiz o alguna cosa por el estilo similar, semejante. Es decir, que les vuelvo a repetir. Que la serie del de Acólito no tenga segunda temporada no significa que la historia del Acólito no vaya a continuar. Y esto es lo que mucha gente no entiende, de que mucha gente se, se manifiesta y dice, ¿Cómo es posible? Los mismos, bueno, no los mismos, los opuestos de están destruyendo mi infancia. Eh, se ponen a gritar, están destruyendo mi acólito. Y pues no, para nada. Todo tiene una forma, todo tiene eh, un porqué, todo tiene una forma, una manera, una sustancia. Las series de Star Wars tienen bien o mal, bien o mal, tienen ya un camino definido, tienen ya un, una manera y una historia hacia donde todas van a llegar. Algunas historias van a confluir, otras van a quedarse todavía un rato. Al final de cuentas, todas las historias de Star Wars terminan, confluyen y se quedan unidas a través de la trilogía de Star Wars. Entonces, eh, eso es lo que yo quería hablar con ustedes, lo que les quería decir, definir sobre el acólito. Gua, gua, gua. Y bueno, ahora sí eh, vamos a dar eh, el final de la de este programa del día de hoy. Pero no sin antes eh, darles dos pequeñas notas más. Sí, ah, caray. Ya se me está eh, ya estoy pasándome de la hora. Bueno, no importa. De todas formas no tenemos cuentas que rendirle a nadie, entonces vamos a eh, pasarnos un poquito porque eh, les quiero platicar que el eh, Jujutsu Kaisen, el manga de Jujutsu Kaisen eh, va a finalizar en septiembre de 2024. Jujutsu Kaisen finalmente cerrará su expansión de dominio de una vez por todas este 30 de diciembre. Shonen Jump anunció la conclusión de Jujutsu Kaisen durante la segunda mitad de una transmisión en vivo de YouTube este lunes. El lunes que acaba de pasar, ¿no? El creador Gege Akutani insinuó el final inminente de la serie en diciembre durante Jump Festa 24. En una declaración escrita, el mangaka escribió: "Probablemente esta será definitivamente la última Jump Festa en la que Jujutsu Kaisen todavía esté en serialización". Esto lo dio a conocer el sitio Anime News Network. La noticia de Shonen Jump se hace eco de un anuncio similar del creador de My Hero Academia, Kohei Horikoshi. Cuyo manga concluyó el 4 de agosto, lo que marca el final de una era para los populares mangas de batalla shonen. A diferencia de My Hero Academia, la conclusión de Jujutsu Kaisen está acompañada por la ansiedad entre sus lectores de que el manga de lucha de hechiceros pueda concluir sus diversos hilos argumentales y batallas fuera de la pantalla de manera concluyente en cinco capítulos de 19 páginas. Jujutsu Kaisen comenzó a serializarse en marzo de 2018. Fue adaptado en anime eh, en octubre de 2020. Ambas temporadas del de anime también ganaron el premio Crunchyroll Anime of the Year en el año 2020 y 2023. El anime producido por Studio Mapa se está preparando para su tercera temporada que adoptará, adaptará el tercer arco principal del manga Cooling Game. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la, la canción de la segunda temporada? Dan, 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 dan. Bueno, total. Durante su publicación, el manga obtuvo elogios mundiales que se extendieron más allá de los confines de la comunidad del anime. Entre ellos, destacan las referencias a los Juegos Olímpicos de París de 2024 un cosplay lleno de spoilers de Usher y una canción rica en referencias del último álbum de Megan Tree Stallion, Otaku Hot Girl. Básicamente, Jujutsu no, Kaisen se ha convertido en parte importante de nuestra cultura popular, en parte importante de nuestra cultura otaku y saber que este manga está por terminar, pues algo muy interesante, es algo muy genial. Vamos a comprar estos mangas o, si no se puede, vamos a ver la serie de televisión, el anime, hasta que termine. Gua, 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 gua. Y bueno, ahora sí, ya como última nota del día y como mi despido. Mi despedición, mi despedición de este programa, eh, que es el número 397. 397 exactamente. Estamos a tres programas del capítulo 400. Uh. Bueno, vamos a cerrar este programa 397 contándoles sobre...

La próxima serie precuela de Friday the 13th o Viernes 13, eh, que será dirigida por Peacock, ha nombrado a Brad Caleb Kane como su nuevo showrunner, según se anunció hoy en el sitio Variety y por otros medios de Hollywood. Kane ocupa el lugar del creador de Hannibal y Pushing Daisies, Brian Fuller, que anteriormente iba a ser el showrunner. Sin embargo,. Fuller confirmó en mayo que ya no estaba vinculado a Crystal Lake, aunque Peacock y el estudio A24 todavía tenían la intención de seguir adelante con la serie. En ese momento Fuller dijo que A24 ha optado por tomar un camino diferente con el material. Ahora, Kane será el nuevo administrador de Crystal Lake y también será creador, escritor y productor ejecutivo, además de showrunner. Curiosamente, esta no es la única serie de televisión de precuela de terror en la que Kane toma el mando, ya que en noviembre de 2022 se anunció que sería también el showrunner de la próxima serie de HBO, It. It. Welcome to Derry. Chú, chú, chú. Junto con Jason Foch. Eh, y dice así este señor. Desde el momento en el que vi a Jason Borges sacarle el ojo de la órbita a un tipo en Glorioso 3D. En la tierna edad de ocho años, supe que mi camino creativo algún día estaba destinado a converger con el hombre detrás de la máscara. Dijo Kane en un comunicado. Nada definió mi infancia más que crecer en la época dorada de las películas de terror. Y nada ha definido el género más que Viernes 13. No podría estar más emocionado por la oportunidad de contribuir con un capítulo a esta franquicia icónica, particularmente. Con socios tan intrépidos como Peacock y A24. Total, que Crystal Lake se anunció por primera vez en 2022 y Peacock y A24 le dieron un encargo directo para convertirla en serie. Aunque los detalles de la trama se han mantenido en gran parte en secreto, se espera que se reanude justo después del ahogamiento del joven. Jason Burgees. En la película original de 1980, la muerte de Jason impulsó a su madre Pamela, Pamela, a buscar venganza contra los negligentes consejeros del campamento, a quienes considera responsables de la tragedia. Uh, Crystal Lake es sólo la última incorporación a la vasta propiedad intelectual de Viernes 13, que incluye 12 películas, así como novelas, videojuegos y más. Tampoco es la primera incursión de la franquicia de terror en la pantalla chica. Un programa anterior que se llamaba Viernes 13. La serie se emitió entre 1987 y 1990 y si ustedes no la han visto se la recomiendo búsquenla en torrentes a lo mejor hay algo por ahí en youtube o algún eh, servicio de streaming búsquenla viernes 13 la serie se emitió se emitió entre 1987 y 1990 más que una serie de terror era como una serie de misterios sin resolver porque eh, trataba de objetos, objetos eh, que tenían algún tipo de tragedia, de acontecimiento, y que tenían que ser explorados, expulgados de su maldad. Y obviamente entre esos objetos malditos se encontraba cierta icónica máscara de hockey. Pues bueno. Ahora sí, ya eh, doy por terminado el programa del día de hoy. Le agradezco mucho a todas las personas que nos dieron su eh, su audiencia, que nos dieron la oportunidad de entrar en sus casitas durante el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Giant Metal Roboto. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Mismo canal. Misma hora. Que es eh, a las 6 de la tarde. Todos los jueves a las 6 de la tarde. A través de facebook.com. Diagonal Roboto MX. Ahora sí. Muchas gracias a todos. Ee bye 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 bye.